Amigas y amigos, aquí estamos. Ya les tenemos el programa listo para llevárselos a ustedes. Bien elaboradito, pasado por probeta, tubo de ensayo, cilindro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también, como toda la semana me escriben cartas de toda Venezuela, donde hace falta muchas cosas, que si hospitales, bibliotecas, las cloacas que no están hechas, las carreteras que no están terminadas, muchas cosas en Venezuela, y para eso estoy yo aquí en este programa, además de divertirlos, para llevar un poquito pues de un mensaje para el gobierno de Venezuela, a ver si arregla, hace un arreglo a todas esas cosas que hace falta. Bueno, fíjense, por ejemplo, en el estado de Anzoátegui, en un pueblito de 8.000 personas, señores, pasan allá diciéndome, Joselo, por favor, diga por televisión que aquí en El Chaparro, aquí en el estado de Anzoátegui, miren, las instalaciones deportivas no están arregladas, hace falta de todo, en el estadio no hay luz, ese poco de agua que se mete, resulta que no hay, pero absolutamente nada, Dios mío, dígale, llore, a ver si lo escuchan a usted, por favor, que no tenemos otra persona. Y resulta que por ahí dicen, he visto por ahí, he leído algunas cosas que yo creo que le he hecho mal a este país, pues, todos los días, tengo 20 años haciéndole favores a este país. Bueno, en El Chaparro le estamos a ti, arreglen eso, por favor. Y ahora la primicia que les tengo, la canción de José Luis Perales, pero llevada al golpe tuyero. Ah, para ver si les gusta. La canción esa que ustedes conocen ya con el nombre de ¿Y cómo es él? Vamos a ver, vamos a ver. Esta canción ya la grabé, antes que salga a la venta ya se las voy a ofrecer. En la portada voy a salir así. Métele aquí la cosa de esta máscara. El monopolio de Aragua. ¿Qué cómo es él? ¿Qué cómo es él? Oye, ¿verdad que en qué lugar se enamoró de ti? ¿A qué le gusta el tiempo libre? Llévate el paraguas. Llévate el paraguas y arréglate, mujer, que no te vea llorando. Que no te vea llorando. Él te estará esperando. Y que de acá que dedica el tiempo libre. Te voy a hacer una pregunta, me la vas a contestar. ¿Qué cómo es él? ¿Qué cómo es él? ¿Qué cómo es él? ¿Qué cómo es él? Yo te voy a hacer otra pregunta. Otra pregunta que me vas a contestar. ¿Qué cómo es él? ¿Qué cómo es él? ¿Qué cómo es él? ¿Qué cómo es él? Oye, mujer, quiero que me conteste esta pregunta que te voy a preguntar. ¿Qué cómo es él? ¿Qué cómo es él? ¿Qué cómo es él? ¿Qué cómo es él? Esta pregunta que te hago, me la vas a contestar. ¿Qué cómo es él? ¿Qué cómo es él? ¿Qué cómo es él? ¿Qué cómo es él? Y antes de cerrar yo te voy a hacer otra pregunta. ¿Qué cómo es él? ¿Qué cómo es él? Y para terminar, mujer, oye, verdad que para terminar te voy a hacer otra pregunta. ¿Qué cómo es él? ¿Qué cómo es él? ¿Qué cómo es él? ¿Qué cómo es él? Sí, amigas y amigos, esta es la canción. Yo estoy seguro que cuando venga acá José Luis Perales me va a decir, pues mira, tío, te doy las gracias. Gracias a ti, esta canción se ha conocido en toda Venezuela. Y en la parte del Tamacuro y del Amazonas. Ahí está el primer espectro. ¿Y cómo es él? ¿Cómo le va, compaladre? Ay, aquí, compaladre, con las ollas boca abajo. ¿Cómo lo encontré aquí, compaladre? ¿Y eso qué es, compaladre? El menú de la atarraya. Ay, compaladre, ¿usted no sabe que las gallinas cogieron peste? Ay, ¿se le murieron las gallinas, compaladre? No, comaladre, unas cogieron peste helado y otras cogieron peste helado. Y otras cogieron peste helado y otras cogieron peste helado. ¿Cómo se ganó? ¿Está la cosa? Sí, viviendo, que bastante. Viviendo. Necesito que me firme estos papeles, Canuto. Tienes bolígrafo, ¿eh? Usted me va a
perdonar. Si alguna vez me ofendes. Ahora que estás silbando. No te recuerda nada de eso, ahora que estás aquí silbando, canturreando. No te recuerda nada. ¿Qué día especial es hoy? Especial hoy. Ajá. Especial, déjame ver. ¡Claro, Canuto! ¡Claro que sí! Hoy es el día del meeting con el maestro. ¡Allá nos vemos, Canuto! ¡Claro, chico! Se me había olvidado. ¡Permiso! ¡Ya, pues! ¡Caramba, Canuto! Lo veo como muy triste. Yo esta mañana me levanté tempranito. Entonces, me vine para acá. Pero nadie, ni siquiera mi mujer, se acordó de que hoy es mi cumpleaños. Nadie se acordó que es mi cumpleaños. Pues para que vea, yo sí me acordé. Ella. Pensé en eso toda la noche. Ella. Y vine dispuesta a traerle una sorpresa que sé que le va a gustar mucho. ¡Ella! ¡Ella! Sí. Cuéntale qué rico huele. ¿Ese es tu perfume o tu aliento? Lo espero esta noche en mi apartamento. ¿Ya tiene? Sí. Apartamento. Esta noche. Apartamento. Ya tiene. No, se iban a acordar de mí. Yo sabía que alguien se iba a acordar de mí. Ay, señor Canuto, ¿cómo iba yo a poder olvidarlo? Si usted sabe que usted para mí es algo muy especial. ¿Especial? ¿Soy? Sí, muy especial. Por eso es que le reservé para hoy esta velada que sé que a usted le va a agradar mucho. ¿Mucho? Mucho. ¿Agradante? Muchacho. Sabía que esta velada lleva mucho. Sí, sí, Canuto, pero cálmese, no se agite. ¿Ah? Guarde fuerzas porque el buen momento no ha llegado aún. No, yo tengo fuerza. La gente cree que yo no tengo fuerza, pero yo se lo voy a demostrar a usted que yo tengo fuerza. No, sí, yo sé que usted no me va a hacer quedar mal, señor Canuto. ¿Ah? Yo lo sé. Pero mire, usted se queda aquí y me espera mientras yo me voy a arreglar, ¿sí? ¿Arreglar? Sí. ¿Se va? Sí. ¿Arreglar? Sí, ya me voy. ¿Te espero aquí? Ay, señor Canuto. ¿Sentado? Y no se preocupe que en unos momentos va a estar acompañado. ¿Acompañado? Sí. Mentico. Ok. Voy a salir. Yo casi estoy. Ah, bueno.
I am ready. Un momentito, señor Canuto. De nada. Puede pasar. Paso. Al cuarto. Paso. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños Canuto, cumpleaños feliz. Canuto está mal. Se le dobla la pierna a Canuto. Está mal, Canuto. Se está cayendo, Canuto. Canuto está mal. Se le dobla la pierna a Canuto. Canuto, no sople. Canuto. Pero Canuto tiene que soplar. Canuto, sople. Como la hay, con las ollas boca abajo, como la hay. Miedo de mostrar aquí, como la hay. ¿Y eso qué es? Te la trompete, Nacho. Ay, compadre, la situación es insoportable. No se haya nadita por ahí. Ay, compadre, usted sabe que yo estoy remodelando el rancho porque el domingo pedí un cuadro con seis. ¿Un cuadro con seis caballos, compadre? No, compadre, pegué en la pared un cuadro con seis tachuelas. Presentarles a la estrella invitada de esta noche, un joven cantante que tiene pegado un hit en todas las emisoras del país. Criollo, macho, vernáculo. Señoras y señores, con ustedes, Rudy Márquez en su éxito, tú, Ana María. ¡Ahí está! Doña. Nada, que yo le vine a pedir un beso como admiradora y me llamó pureta. No despreciéis al prójimo. Aléjese, por favor, que tengo que hablar con el galán. Aléjese, por favor. La violencia en el alma de los que no tienen razón, negrito, ven acá, ¿qué fue lo que pasó? Cuéntame. Dime, no me venga con embustes. La señora. Ni falacias, dime. La señora. Ajá. Ya apure. Dime. Me quería besuquear, me quería abrazar. Ella. Me quería... Ella. Ella. Mira a la doña, pues. No, momentico, yo ven acá, pero tú debes cuidarte, hijo mío, porque tú eres una persona, una figura pública que debes cuidar tu imagen. No debes caer en esas provocaciones. Aquí lo dice muy claro en el libro, mira. Ven acá, mira. Ven acá, galancete. Mira, tú sabes que una figura así como eres tú, mira. Galancete, no. No, porque... no, galanzote. Galanzote, no, pero... Claro que lo sé, pero mira, aquí también. Como tú eres tipo duro, enseguida le tiraste así y entonces la rechazaste con esa violencia que tú tienes. Pero ya como dijo el sabio Ricobón en su libro Reflexiones sobre la violencia, en la página 560 él dice muy claro, aquí está, hurra, hurra, erra, erra. ¿Y eso qué significa? Que Mambrú se fue a la guerra. ¿Qué necesidad tenía Mambrú de ir a la guerra cuando había tantos tipos por ahí vagos, para arriba, vamos? No, señor, hay que ir, hay que... Mira, un familiar desapareció, ninguna, pero Mambrú es porfiado y se fue a la guerra. Entonces tú no puedes caer en esas provocaciones, hijo mío. Tú menos que nadie, porque tú tienes alguna aceptación entre las mujeres. Momentico, viejito. ¿Alguna aceptación? No. Yo soy el número uno actual entre todas las pavas del país. Sí, está bien claro, que como decimos en la India, maní, maní, merey, merey. ¿Y ahora eso qué significa? Que en el país de Alberto el ciego es rey. No,
No se la revés. Al revés. Pero no pongas esa cara. Dime acá, estamos entre bomberos y no nos vamos a pisar la manguera. Así que vamos a estar claros. Tú tienes que cuidar tu imagen y debes actuar siempre pensando en el amor, en la paz. Aquí está página 63, que nos conduce al reino del Señor. Así como José Luis Rodríguez. Fíjate tú, a él no le fue tan mal. Y tú no tienes la pinta, pero tú no debes ponerte su frac, por favor, no, quítate los frac. Ya lo decimos. Ah, no es un frac. Ah, ese es un friki. Ya lo decimos en la India. Oda, oda, era, era. ¿Y ahora eso qué significa? Que aunque la mona se vista de seda. Mona se mona se quiere. Ven acá, ven acá, ven acá. Ajá. Usted me dijo, ya me llamó mona. No tanto. Y antes me había llamado puerto. Ni tanto. Ni tanto, ven acá. Te traigo un mensaje de paz, de tranquilidad. Antes que todo, toma esta flor que te la mereces. Porque tú eres una figura artística. Una figura artista que no debes caer en provocaciones y menos cosas, señora. Gracias, mi amable. Y aquí tienes este mensaje que te mando también para acá. ¿Este mensaje es suyo o de la señora? Léelo. ¿Qué? Léelo. ¿Cómo? Léelo. Léelo. ¿Qué? Léelo, léelo, léelo. He recibido la cantidad de 540 bolívares por concepto de charla. ¿Mm? O sea, yo te debo aquí 540. 540, bolívares. 40 la flor y 500 la consulta. No, definitivamente dispensen el problema. No, dispensen. No, un momento, no. Ya me va a venir como torro. Yo te conozco. ¿Cómo decir, perdóname. ¿Cómo se le ocurre a usted pretender que yo le voy a pagar 540 bolívares? No, tú estás muy equivocado. El cuento ese. No, Ruimar, que tú estás muy equivocado. Yo te conozco. No, y no me grites. No, te estoy gritando. No me grites. Se fue a la rechazo cero. Esto me costó 800 bolívares a mí, el Pepe Gandhi. 800 bolívares. Pero yo doy 4 noches. No. Estás equivocado. Estás muy equivocado. Y 40. ¿Qué te vas a señalar? ¿Vale? Son 40 años en la India dejándome crecer este pelo y esta barba para que tú me vengas a decir que no me vas a pagar mis 500 bolívares. No me digas que no tengo tiempo ahí en la India. Yo te conozco, tú has tenido mucho enredo, güey. Dame mi centavo. Dame mi centavo porque aquí no vamos a salir los bancos. Centavos. Claro, 540 bolívares, ¿por qué no? A mí centavos, Luis Márquez. Estás loco, perdón, estás loco, Alta. No, loco. ningún loco. Es más, 10 bolos te voy a dar. ¿Qué? 10 bolos. 10 bolos, tú lo que estás es loco, chico, no hay que. ¿Loco yo? Claro, dame aunque sea un dólar. 14 bolívares. Te doy 10 bolos y vas que chuta. No, ¿cómo que vas que chuta, chico? Vas que chuta, chico, es más. Es más, no te voy a dar nada. Bueno, dame acá, chico, no hay que. Lo decimos en la India. Perro, callo. ¿Y eso qué? Agarrando aunque sea fallo. Te conozco, Luis Marcos. Yo a ti. Yo a ti también te conozco. Estás muy equivocado, yo te conozco. Estás enredado ahorita. ¿Eh? Estás enredado. ¿Eh? Ay, comaladre, con las ollas boca abajo. Mire, comaladre, ahí el dedo la bolsa. Ay, no hay nada bueno, compadre. ¿Y eso qué es? Esta es la correa Rafito Cedeño, Mire, compadre, ¿y qué es de la vida de aquel hermano suyo que lo iba a ayudar? Ah, él está ahora en el Tigrito. ¿Se fue para su ática? No, comadre, el Tigrito. El Tigrito es un calabozo que tienen ahí en la cárcel modelo para los que se portan mal. Claro, yo no puedo permitir eso, tierna. Que mi gran amigo, ¿me entiende? Ande por ahí muriéndose de tristeza, con un down terrible. Porque así es como anda ahorita Roberto Carlos. Pobrecito, Ari. Pobrecito, ¿verdad, tierno? El pobre Roberto Carlos anda todo friqueado. Sí, vale, pero yo sé lo que es eso, ¿me entiendes? Eso es lo que pasa, que la tierna de él se fue a estudiar para el exterior y por el claro, tiene que andar así. Que ni siquiera le puede mandar unos dólares para que se compre unos regalitos porque no consigue los preferenciales, qué feo, ¿no? Madre, fíjate tú que está, ni come nada, está tan flaco que se parece a Nacho, no juegue. Pero, no importa, pero yo no puedo permitir eso, tengo que verlo y hablar con él. Tierno. Yo estoy aquí en la pizzería nueva en la esquina, chamo. Y estoy viendo que Roberto Carlos está llegando con la moto a tu edificio, ¿me entiendes? De repente va a subir ahorita. Bueno, déjalo que suba. Pero mira, no se te olvide, vale, date par de pizza ahí bien buena, ¿me entiendes? Con todo, como un perro caliente, con todo. Bien buena, bien caliente, ¿me entiendes? Suave, sí. Que hay que darle comida a él, vale, por cierto.
acuerdo. Pues tú, por ejemplo, sí, sí, aquí lo espero para hablar con él. Bueno, ¿cómo está usted, claro? Falta, Roberto Carlos, vale, cambia esa cara, vale. No, hombre, chamo, aquí lo que estoy es sobreviviendo. No, vale, que tienes la cara siempre así como una cara de rumba siempre, no así como tú andas, vale. Pero bueno, ¿qué quieres que haga? Si para mí la vida ya no tiene sentido, chamo. No, vale. Yo perdí todos mis apetitos. No, hombre, tú lo que tienes que tener, vale, como, claro, porque alguien que te motive, algo que te motive, ¿me entiendes? Lo que pasa es que tú dices que perdiste el apetito porque tú no conoces el nuevo negocio ese que está enfrente, vale. Ahí vas allá. Para que veas cómo están allí, vale, no juegue. Eso es para, bueno, increíble, pues, lo que tú no te imaginas, para que las conozcas. Después que conozcas esa, entonces ya no quieres más nada, ¿me entiendes? ¿De verdadito? Claro, de verdadita, vale. ¿De qué es ese negocio? Bueno, enfrente, entonces, que aquí está atravesando la calle, ¿me entiendes? ¿Es nuevo? Nuevecito el negocio, venga. ¿Y podemos ir ahorita, Peña? Claro, tranquilo, tranquilo, que yo te puse en la onda. Pero yo mismo te voy a llevar para allá, pero ¿vale? ¿Estás seguro que sí, me quitan el, o sea, el olvido, me olvido? Completamente, me olvido, vale. Me olvido de todo y de ti. Completamente, de todo, después que tú las conozcas. Además, yo mandé a buscar dos para que vengan para acá. ¿Tú mandaste a buscar dos? ¡Claro! ¿Seriamente? Claro, pero prende la moto un momentico, anda. Vaya. ¿Y cómo están? ¿Seguro eso? Bueno, vale, pero sabrosísimas están. ¿Están muy bien? Claro, buenísimas. ¿De qué tamaño son? Bueno, fíjate tú que son tan... Espera un momentico. ¿Ya tú prendiste la moto? Ya la prendí, chamo. Arranca, pues, entonces. Vale, para la Ceci. ¿Para la Ceci quién? Para la Ceci lavado, chamo. No, yo soy lavado. Tú eres para la Ceci. Okay. Vale, ven acá. Fíjate tú que son tan grandotas, tan altotas. Tan, eso. Ajá, tan choverotas. Ayer llegué, mire, me traje una para la casa, una para el cuarto. No puede ser. Tranquilo, ya vamos. Vamos a hacer otro viajecito. ¡Rum, rum, rum! ¡Grandotota, dijiste! ¡Grandotota! Yo me iba a traer dos, pero dije que va, vale. Estaba pensando en ti, dije que usted viniera por ahí, Roberto Carlos, y me hiciera el quite. Porque sí. Ya estaba que no podía más. No puede ser. ¿Y la mordiste? No, güey, que me empecé a morderla, sí, vale, porque estaba redondita, ¿ves? ¡Redondita! Pero que vaya, no podía más, Dios mío, que se me aparezca Roberto Carlos para que me haga el quite. Pero esa vieja. ¿Para qué allá? ¡Claro! Yo pensando en ti, mandé a buscar dos, ¿me entiendes? ¿Seriamente? Seriamente. ¡Grande, chiquita! Bueno, vas a ver, redondita así, en chévere, ¿vale? ¡No puede ser! ¿Estos son? Tranquilo, que para mí también mandé a buscarme. Bueno, abre la puerta. No, no, pero siéntate. No, pero abre la puerta. No, pero siéntate para que no te caigas para acá. Pero abre la puerta, chico. Ok, yo voy. Vale, chico. Venga. Acá. Ya llegaron las previas. Aquí está, ¿cómo las? Eso, aquí tú, chico. Adelante. ¡Upa! ¡Para ella! Ahí está, par de ellas que te dije. ¡Qué gafo! ¡Para ella! ¿Pero qué es esto, chico? Bueno, va la pizza, pizza. ¿Pizza? ¡Claro! No, pero ¿qué estás hablando de pizza? Pero claro, no te dije yo que te mandé, que ayer me traje una para el cuarto y empecé bien calientica, así empecé a morderla y todo. Chévere, ¿vale? Pero ¿qué crees que te estás hablando? Eran de una pava, una chica, una chica, una jeva, no, bien. Vale, tú necesitas comer, ¿me entiendes? Lo que te mandé a buscar fue pizza. Pero yo estoy fuerte. Pero, vale, mira, tienes que comer, vale, tienes que comer, Roberto, ¿cuál es el complazo? Dime que sí, que te cuesta. No, tía Arna, ven acá. Tierna. Eso. Duro, pero vaya. Venga. Vaya. Oye, boca abajo. Mire, comaladre. ¿Y eso qué es? Es la piedra con que tropezó Julio Iglesias. Parece que es bien dura porque tropezó dos veces con la misma piedra. Ay, dura está la cosa, compadre. No se halla nada, ni trabajo. Menos mal que a mí, mijito, el gobierno me ofreció una quinta. ¿Una quinta para vivir, compadre? No, comaladre, una quinta oportunidad porque me han rechazado en 4 puestos. We'll be right back.
¿Tiene cita con el doctor? Sí, señorita, sí. Ah, bueno, tomen asiento, ¿sí? Tomaré nota de esto y enseguida le aviso al doctor que ustedes están aquí. ¿Sí? Bien, esperen, gracias. Por favor. Gracias. Thank you.
venga. Que se venga conmigo, recogidito. Venga, va. Sí, sí, usted sí se sabe comportar. Ya va. ¡Mi amor! Ay, comaladre, con la soya boca abajo. Miren mal, comaladre, lo encontré aquí. ¿Y eso qué es, comaladre? La Liga Socialista. Mire, comaladre. Dígame. ¿Qué me iba a decir? ¿Usted fue ayer para casa de tu primo? Sí, lo que le iba a decir, fui a casa de mi primo. Concha, le comí langosta. ¿Y de qué se queja, compadre? ¿Langosta es langosta? No, comadre, nos comimos una alpargata. Él se comió la parte ancha y yo langosta. Bueno, amigas y amigos, y digo como dicen en la calle, eso se veía venir. ¡Eso se veía venir! ¡Eso se veía venir! Y les pregunto, ¿qué cómo es él? ¿Qué cómo es él? ¿Qué cómo es él? ¿Qué cómo es él? Y te hace una pregunta, gato. ¿Qué cómo es él? ¿Qué cómo es él? ¿Qué cómo es él? ¿Qué cómo es él? Ok, amigas y amigos, y para todos ustedes, una pregunta que me van a contestar la semana que viene. ¿Qué cómo es él? ¿Qué cómo es él? ¿Qué cómo es él? Oye, vete a que cómo es él. ¿Qué cómo es él?